Los fuertes vientos registrados en lo que va del año podrían provocar o agravar enfermedades respiratorias, por lo cual el doctor Alejandro Lagos brinda las siguientes recomendaciones. Realmente que estos tiempos de viento, pues en la estación, ¿verdad?, que está comenzando en este año, pues prácticamente producen problemas respiratorios, precisamente por la polución, por el polvo, por las partículas que andan en el aire. Y entonces afecta principalmente a todas aquellas personas que tienen de base algún problema de alergia, algún problema de asma o algún problema de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hay que recordar, ¿verdad?, que propio del tiempo lo más afectado son los adultos mayores y los niños. Y máxime en este tiempo, ¿verdad?, que van a la escuela, tenemos que asegurarnos, ¿verdad?, los padres de familia, de que nuestros hijos vayan sin tos, vayan sin moquera, ¿verdad?, a la escuela, para no tener el riesgo de que sean devueltos de sus casas y por precaución. Recordemos que esta pandemia, ¿verdad?, aún no ha terminado. Estamos en una fase de espera de vacunación para el 20% de los nicaragüenses. Y entonces, creo que lo más recomendable es tratar de evitar, ¿verdad?, padecer de alguna enfermedad respiratoria producto de estos cambios de clima bruscos, estar de un lado caliente a un lado frío, o estar en un lado caliente en una cocina e ir a abrirle el refrigerador. Lagos menciona que además podrían presentarse enfermedades en la vista. Estos tiempos, ¿verdad?, de ventarrones producen problemas oculares, ¿verdad?, principalmente la conjuntivitis. Estas partículas que yo le decía afectan la vía respiratoria, pero también lastiman la conjuntiva del ojo. Y esto produce lagrimeo, epífora, pues. Y en un dado caso, cuando uno se restriega el ojo para tratar de sacarse el cuerpo extraño del globo ocular, pues se lastima y ahí pues producen las complicaciones. Yo lo que recomiendo a todos los nicaragüenses, ¿verdad?, principalmente a los cabezas de familia, ¿verdad?, que ante cualquier presencia de sintomatología respiratoria, pues hay que acudir al médico, ¿verdad? No hay que automedicarse, ¿verdad? Noticias 12, Anduriña Ortiz.